madrugada de viernes, salimos del aeropuerto como a las 3 horas de la madrugada, pegamos el taxi y a camino del hotel, un muchacho vinha a alta velocidad en vía contraria a de nosotros, chocó muy fuerte en el día del accidente. Me machuqué un poco, pero lo peor fue que perdí mi mujer, que estaba en banco detrás. Bueno, nos llevaron a un hospital, pero mi mujer ya estaba sin vida ya antes de salir del carro. Lo que quiero yo es justicia. Ahora mi mujer es americana. Yo quiero que el cuerpo sea llevado a los Estados Unidos. Yo no voy a gastar, no quiero gastar nada con esto, porque no quiero este peso en su familia. Yo quiero justicia y quiero que este señor que estaba en alta velocidad, que queda preso y que la justicia sea hecha. ¿Tú sabes si él está ya preso? O sea, tú... Yo he escuchado que él está preso. Yo he escuchado que él tiene parentes o familiares de la parte de la policía. Yo no sé. Pero o sea, que él tiene familiares que son policías. Sí, pero yo quiero me certificar que este quedará preso, porque yo quiero justicia y que eso no pase más. Ok, tú tienes a... ¿Tú sabes cómo se llama la persona que chocó con... Bueno, yo tengo un reporte. Se llama Rafael de Jesús Genao Tejada. Rafael de Jesús Genao Tejada. Sí. A mí sorprende que yo googleé estas informaciones y yo no he encontrado nada sobre el debido accidente. Me parece que las autoridades están queriendo ocultar algo. No sé qué pasó con la media que no mostró esto, pero aquí estoy aguardando a mi mujer. Y yo tengo mi familia en Estados Unidos. Ella es ciudadana americana. Viemos aquí para una boda, para quedar un final de semana. Estoy volviendo hoy para los Estados Unidos sin mi mujer al lado. O sea, ustedes llegaron el viernes. Llegamos al viernes. Para una boda aquí. Para una boda. Íbamos al hotel, pero nunca llegamos al hotel. El accidente aconteció en la calle España. Avenida España. Avenida España. Cuando lo iban a trasladar del aeropuerto al hotel. Perfecto, perfecto. Yo pasé el día todo en un hospital horrible. En condiciones malísimas. Bueno, yo vi un desrespeto enorme por qué pasaba. Yo vi a personas riéndose en lo establecimiento. Yo fui muy mal atendido por ser en la madrugada. ¿Dónde? En el hospital. ¿Cuál hospital? Aquí está. Perfecto, este. ¿Cómo? Darío Contreras. Vi mucha suciedad. Yo tengo un video donde hay suciedad en el hospital, hay vómito a sangre. Pusieron un señor para me llevar con la silla de ruedas, ninguém lo ayudaba. Yo tenía dificultad de devolver mi pierna. Pero lo que yo quiero, lo que va a amenizar todo ese dolor, el mínimo costeo de los envíos de los cuerpos de mi mujer a Estados Unidos. O sea, usted quisiera que el gobierno le ayude trasladando el cuerpo de su mujer a Estados Unidos. Perfecto. Eso no va a quedar así. Yo sé que este es un país que vive del turismo. El turismo aquí es lo principal beneficio de ese país. Y yo voy a hacer lo posible para poner eso en la prensa internacional, principalmente de los Estados Unidos.